Bienvenidos a Simulación Ferroviaria. En el vídeo de hoy vamos a aprender conceptos básicos sobre señalización en líneas de Alemania. Dependiendo de qué parte de Alemania circulemos, encontraremos dos grandes grupos diferenciados de señales luminosas: las señales KS, como la imagen de la izquierda, y las señales HP, como la imagen de la derecha. Imaginad que circulamos con nuestro tren a 160 km por hora y nos encontramos esta señal principal HP en parada. La vamos a rebasar con total seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos para no rebasar esta señal? Muy fácil. Siempre antes de una señal principal nos vamos a encontrar una señal avanzada que simplemente nos va a avanzar la información de en qué estado se encuentra la señal principal. Y la señal avanzada está situada a una distancia de frenado, de forma que si la señal principal está en parada, la señal avanzada nos indicará que nos la vamos a encontrar en parada y a partir de ese momento debemos iniciar el frenado para detenernos ante ella. Cuando la señal principal se encuentre en un lugar de difícil visibilidad, vamos a encontrar los 300 metros anteriores a esta señal principal una repetidora de la señal avanzada. La vamos a distinguir porque va a llevar un foco blanco en la parte superior y nos indica que está situada a corta distancia de la señal principal. Antes de una señal avanzada encontraremos cartelones de proximidad de 250 metros, 175 metros y 100 metros. Ahora vamos a aprender a distinguir las señales según sus mástiles. Si tienen los mástiles tipo AB, estaremos ante una señal principal. La diferencia entre A y B reside en la forma de actuar cuando la señal se encuentra en parada y no podemos establecer contacto con el responsable de circulación. A efectos en el juego, como no es responsable de circulación, pues es meramente informativo. El mástil C nos dice que estamos ante una señal del tipo KS principal con información de avanzada. Y el cartelón D nos indica que estamos ante una señal avanzada. Las señales principales HP presentan en su mástil también una señal avanzada. A la hora de interpretar estas señales tenemos que considerar la parte superior como la señal principal y la parte inferior como la señal avanzada. En las señales principales HP podemos encontrar las siguientes órdenes: un foco verde, vía libre, circular a la velocidad máxima si nada se opone; foco verde amarillo, velocidad restringida a 40 km por hora. Esta velocidad puede cambiar por una alfanumérica o una placa. Dos focos rojos y un foco rojo, ambas son paradas. La diferencia entre una y otra es la forma de proceder al rebasarlas, pero en el juego se va a aplicar el mismo procedimiento. Y rojo con dos focos blancos, rebase autorizado, rebasaremos la señal a 25 km por hora. En las señales KS podemos encontrar las órdenes rojo parada, no pasar, verde vía libre, circular normalmente, verde destellos, un anuncio de velocidad restringida, o un amarillo, anuncio parada, ponerse en disposición de parar ante la señal siguiente. En estaciones también encontraremos estas señales bajas, que en rojo son parada, no se pueden pasar, y con dos focos blancos se puede pasar marcha normal o marcha maniobra, dependiendo si es una circulación o una maniobra. Los anuncios de velocidad limitada en Alemania se representan con triángulos y hay que multiplicar por 10 la cifra indicada en el interior del triángulo. En este caso tendríamos un anuncio de velocidad limitada a 120 km por hora. Los inicios de velocidad limitada se representan con un cuadrado y el número en su interior. Al igual que en el anuncio de velocidad limitada, hay que multiplicar por 10. En este caso, estamos viendo un 6. Es el inicio de una velocidad limitada a 60 km por hora. Los puntos de parada en las estaciones se representan con un cartel rectangular y una H en su interior, de Halten, que es parada en alemán. Si encontramos esta señal bien en placa o en luz, significa que vamos a circular por contravía. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos una señal fundamental HP con los tres focos a destellos. El significado de los tres focos a destellos es lo mismo que la señal anterior que os he explicado. El tren saldrá de la estación y circulará por la vía de la izquierda, contravía en este caso, y en la señal N2 encontrará el cartelón de avanzada, pero como podéis ver no encontrará señales luminosas, solo cartelón fijo. Y en la señal SH1 encontrará un tablero que nos indica que ese es el lado normal de la señal, pero la vamos a encontrar a la derecha, en un lado que no es habitual. Ahora vamos a ver ejemplos de secuencia de señales. Nos encontramos una señal HP principal en vía libre. Su avanzada nos la encontraremos en vía libre. En este caso tenemos una señal con velocidad restringida a 40 km por hora.
Su avanzada estará en anuncio de velocidad restringida a 40 km por hora. Si la señal está en parada, su avanzada estará en anuncio de parada. Si la señal está en rebase autorizado, su avanzada estará en anuncio de parada también. Para finalizar este tutorial vamos a ver un ejemplo complejo de una señal HP compuesta. En la imagen vemos la señal, en la parte superior un 6 blanco y un verde amarillo. Estos dos elementos conforman la señal principal. Nos están diciendo que al paso por esta señal tenemos una velocidad restringida de 60 km por hora. Recordad que si no tenemos una alfanumérica, como es en el caso un 6, sería 40. Pero como tenemos un 6 blanco, nos quiere decir que a partir de esta señal a 60. En la parte inferior tenemos un anuncio de velocidad restringida a 50. El 5 es amarillo porque es anuncio, no es efectivo en esta señal. Nos quiere decir que al paso por la siguiente señal, en la señal principal encontraremos un 5 blanco y un verde amarillo, velocidad restringida a 50. Interpretando el mástil vemos que nos está diciendo que es una señal avanzada y a su vez principal. Espero que os haya gustado este tutorial y que os sirva para conducir por las rutas alemanas con mayor realismo. Muchas gracias y si os ha gustado, suscribiros.